anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Bueno, estamos con el propietario de ganador, el premio clásico Mi Centinela, con el propietario de Playboy. Bueno, Santiago, ¿esperabas este triunfo? Sí, la verdad que el caballo venía de menos a más, venía mejorando. Corriendo las anteriores se veía que venía mejorando y por suerte pudo dar el triunfo. Y contame, el día a día, ¿él te demuestra la calidad que demostró hoy? La verdad que sí, porque es un muy buen caballo y por algo quedó mostrado ahí, ¿no? Y contame un poco el futuro de él. ¿Pensás radicarlo ya 100% en el CIN o pensás hacer algún viaje a Maroñas? Porque él realmente se crió ahí y dejó su huella marcada, ¿no? Ahora en el momento acá en el CIN, nomás, con todo aquí en el CIN. Y después veremos un futuro más adelante. Bueno, Santiago, ¿con quién quiere compartir el triunfo? Para todos los amigos, el compositor Jorge Alves, para mi familia, mi mujer y mi hijo que no pudieron estar acá, va este triunfo para ellos. Y otra pregunta te iba a hacer sobre el tema del CIM. ¿Ha cambiado la cara del hipódromo del interior? ¿Ha crecido? La verdad que sí, ha mejorado mucho.
ha progresado para lo que era hace años atrás, ha mejorado mucho. Bueno, muchas gracias Santiago y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la orden siempre. Bueno, tenemos la chance de hablar con el jockey ganador del premio clásico Mi Centinela, fue el jockey de Playboy. Bueno, Gerardo, contame, fue tu primera experiencia arriba de él, nunca tuviste la chance de correrlo. Contame, a pesar de la victoria, ¿qué te demostró? Sí, el primer día que lo subo hoy, lo agarré el día de las anotaciones para correrlo. Y realmente un caballo que hizo todo solo, no dio trabajo en ningún lado, que venía dando trabajo al otro jockey que lo corría. Y hoy agarró los palos y de los 8 se vino solo. Y otra consulta, porque como la impresión que me dio que corrían dos vueltas y no le ganaba, que como más tiro le puede venir mejor. Más tiro mejor, corre para afuera, pero hoy pasó a mandar los 8 al corraro, que el otro yo que me decía ahora. Pero bueno, se dio, sí. Bueno, después de esta victoria yo creo que no te bajan más. No sé, primera vez que lo corre, el otro yo que es el de ellos. Como el de nosotros no anotó hoy, el hombre me lo dio a mí. ¿Con quién querés disfrutar la victoria, Gerardo? Y con toda la gente de mi estudio, la gente de ellos, el oso, y al dueño del caballo, el mellizo, que fue el que habló conmigo el jueves, y un amigo de verdad. Bueno, Gerardo, y sobre el tema del SIN, ¿ha cambiado la cara de los hipódromos? Ha mejorado mucho, después de que salió esto, da gusto correr, ¿no? En tema de la cancha, todo. Más dinero, y ahora por lo menos da para aliviarse, ¿no? Bueno, muchas gracias Gerardo y que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias.